Estoy conmovido, estoy contentísimo, estoy contando los segundos para estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes. Bienvenida querida tripulación a la nueva temporada de Laboratorio Marino Virtual. Qué alegría. Así que, por favor, comparte este link. Ahí, si estás en el Facebook, compártelo. Si estás en el YouTube, pues mándalo por el WhatsApp, el link, para que todo el mundo, todo el mundo, todo, todo, todo el mundo aprenda más acerca de ciencia marina y cuidemos los mares. Porque recuerden que el mar es un montón, pero un montón de la tierra en la que vivimos. Así que, por favor, vamos a cuidarlo. Y no hay mejor manera de cuidar algo que aprendiendo y conociéndola ahí está buenísimo y hay un montón de viewers hoy hoy tenemos un tema interesantísimo las piedras que chupan peces no sabemos si esas piedras tienen boca o no tienen boca no sabemos si tienen saliva o, o, o dónde está su salida lo que sí sabemos es que son las piedras chupape bueno no lo sé no lo sé, pero ¿qué les parece si comenzamos ya mismo para que podamos saber acerca del tema de hoy sin spoilers? ¡Comenzamos! Hola, Hola, medicina. Qué alegría. Qué gusto. ¿Verdad? Que sí. Feliz 2023. Muchas gracias. Igualmente muy feliz 2023 y muy lleno de nuevos conocimientos sobre nuestros mares y las criaturas que viven en ellos. ¿Verdad? Que sí claro que sí que le banca vamos a seguir estudiando y haciendo que estos niños desarrollen su vocación científica porque ya son repreguntones. Ah no no, tienen espíritu científico. Perdón, perdón, perdón. Espíritu cuéntamelo... científico. Sí, cuéntamelo todo. Cómo viene el día de hoy nuestra primera conferencia de este año. Pues antes que nada, bienvenido a toda nuestra tripulación que ya está aquí viéndonos. Les recordamos que estamos en vivo y pues iniciamos otro año de conferencias del Laboratorio Marino Virtual y Mares Mexicanos. ¡Qué emoción! También, nada más para recordarles que, al igual que el año pasado, se entregarán constancias rellenando el formulario súper importante que se comparte al final de cada conferencia y va a ser de manera semestral, o sea, dos veces durante el año. Y pues nos da muchísimo gusto. Tenemos una capitana súper interesante el día de hoy, a Eloísa Torres Hernández. ¿Y tú qué nos dices, Meducín? Pues que el tema de hoy se llama. Piedras chupa peces. Ah, no, 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 creo que me estoy equivocando. Creo estoy que era un poquito. No, no, no. Es, es, ¿qué? ¿Qué dijiste que es al revés? Ah, sí, entonces sí, sí. es Sadriep, Apuch, CSP. Ah, no, pues cerca, muy, muy cerca. Ya casi no, lo tienes, no, no, ya casi. Peces chupa piedras. Eso. Pues, ¿qué te parece si vamos a conocer a nuestra capitana, a nuestra ponente invitada del día? de hoy? ¡Claro que sí! Mucho gusto, capitana. Hola. Hola Meducino, hola bien, que mucho gusto, muchas gracias por, por invitarme y, y estoy súper contenta por estar aquí con, con todos los tripulantes. Hola, Edo! qué alegría que estés con nosotros! Antes muchas de continuar, gracias. déjame platicarles unas cuantas cosas bien interesantes sobre nuestra capitana del día de hoy. Ella tiene un doctorado en ciencias en el posgrado de ciencias del mar y limnología aquí en la UNAM. Pero, ¿por qué es que ella se dedica a la ciencia? Ella nos platicó que desde muy pequeña ya le llamaban la atención todos los animales que viven en el agua. Es la curiosidad lo que la movió a preguntarse cómo respiran o cómo viven ahí. Y también para ella es muy importante transmitir estos conocimientos a niños y niñas para que ellos creen conciencia y puedan ayudar a conservar y preservar nuestros recursos. ¡Qué interesante! Sin duda alguna, ¿eh? ¡Inecesarísimo! Oye, pues, ya que nos están mirando los niños y las niñas que tienen ese espíritu científico y preguntón como tú lo tenías cuando eras más chiquita, ¿qué te parece si saludas a todo nuestro auditorio? Hola, hola a todos los tripulantes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender un poquito más. Vamos a responder algunas preguntas de esa curiosidad de los peces. Y bueno... Los invita a que se queden para aprender muchas cosas y, y bueno, a divertirnos. Oye, Elo, y, y cuéntanos, ¿nos vas a hablar de las bocas de las piedras? ¿Nos vas a hablar de la saliva de las piedras que chupan peces o cómo así? Bueno, algo así, Medusín. Un poquito diferente, un poquito al revés. Pero sí, vamos a hablar ah, de. <laughs> ¿De piedras que chupan peces? Algo así. No, 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 de unos. Peces que chupan piedras. Ah, ya, ya voy entendiendo. Ándale, deben tener una dentadura muy interesante, ¿eh? Porque para chupar piedras hay que tener buen diente. Eh, Ivanka, ¿qué te parece? Ya me dieron muchas ganas de conocer a esos peces. Ya me dieron muchas ganas claro de conocer. ¿Por qué hacen eso? ¿Y qué te parece si le damos Yo. a él o la palabra? Y tú dices las palabras mágicas. Me parece muy bien. Entonces, es hora de sumergirnos, tripulación. Adelante. Bueno, chicos. Eh, bueno a todos, la tripulación, pues vamos a empezar. El tema, como ya dijo Medusim, son los chupapiedras del mar, unos peces increíbles. Y bueno, pues ya sabemos que en el mar, en los ríos, en los lagos, pues tenemos uno de los eh, organismos que vive ahí. Pues son los peces, y como ustedes pueden ver, seguramente los tripulantes conocen estos peces que están en, en pantalla. Eh, pues sí, hay muchos peces en el mar, porque el mar, el mar es enorme, es grande, y hay muchas formas, eh, colores, tamaños. Eh, pues hay muchísimas especies que viven en el mar. Como ustedes pueden ver, pues existen los grandes tiburones ballenas como este que vemos aquí en la imagen con esos dientes grandes eh, existen unos peces más pequeños como se acuerdan los de eh, los de esta película que estamos viendo en pantalla y bueno también existen peces que por ejemplo se inflan como el pez globo que vemos ahí en la pantalla que cuando este pez se asusta se infla eh, pues para que otros peces como los tiburones no se lo puedan comer entonces pues en el mar existen muchas muchas especies de colores muy diferentes y muy diversas. Y aquí vamos a aprender un poquito más de esta diversidad que hay en el mar. Sigue, por favor. Y bueno, justamente de esta diversidad es la que vemos en esta imagen, Meducín. Y como ustedes pueden ver, existen un montonal de formas, de colores, de tamaños de formas un poco más caprichosas existen peces enormes como los tiburones o el pez luna eh, o las rayas y las mantarrayas que son enormes enormes pero también existen peces un poquito más pequeños o con inclusive con algunos colores y ornamentaciones por ejemplo existen los peces de profundidades que tienen unas linternas en su cabeza como por ejemplo podemos ver aquí en la imagen del lado derecho en los que se iluminan. Entonces, cada uno de estos peces tiene diferentes mm, características o adaptaciones para poder vivir en pues en los diferentes medios, ya Oye, sea en los arrecifes, sin ¿Sí, medusín. Oye, lo disculpa que te interrumpa, pero de toda esa diversidad de peces Así todos diferentes, unos son bien feos, no como yo, que soy hermoso, ¿verdad? Otros son como más oh, como horripilantosos, pero cuáles son los correctos, cuéntame, ¿cuáles están bien y cuáles son los malos, los feos, los que no deberían estar ahí? Cuéntame. Tú estás muy guapo, Medusín. Eso me queda claro. Pero... Ay, oh, En realidad, no hay peces ni, bueno, ni feos, ni guapos, ni malos, ni buenos. En realidad esta estas diferentes formas de los peces, pues esto responde a las características muchas veces de, los de donde ellos viven. Muchas veces los peces pueden ser, por ejemplo, aplanados, como los lenguados, y esto es porque están adaptados a, a zonas, eh, pues, de arena. O, por ejemplo, los eh, hay algunos que pues, se pueden ver un poco feos, pero son muchos que viven en las profundidades. Y quizás. Su, su aspecto tiene que ver mucho con estas adaptaciones que ellos, que ellos tienen, o muchas veces los colores es por la comida que ellos eh, obtienen. Entonces realmente no hay peces ni feos ni malos, solo son diferentes, son diferentes porque tienen eh, pues colores eh, distintos, unos son más llamativos y esto va a depender mucho del hábitat. Existen diferentes tipos de hábitat. Cada pez tiene una casa diferente, se alimenta de cosas diferentes. Entonces, esto hace que haya pues mucha variedad. Y eso es algo súper padre, porque fíjate en la imagen, ¿cuántos peces y formas tenemos? Muchísimos. Entonces, hay para todos los gustos. Obviamente, los tripulantes y, y, y yo tenemos algunos peces, pues, que nos gustan más que otros, ¿no? Eh, Como claro, muchos... con los que nos sentimos más cercanos, porque eh, no sé, porque se parecen más a un tío, a una prima, o así. En mi caso, en mi caso, estoy hablando de mi caso, que soy un, un, un medusín. ¿eh? No creas que estoy diciendo que los niños tienen tías ballenas o tienen tíos hipocampos. No estoy diciendo eso, no, claro que no. No, no, me refiero, y sabes qué, a que esa diversidad maravillosa a mí me encanta y me hace saber. Que todo en el mundo maravilloso es diferente. Y esa diferencia se debe a muchos factores, pero que todo, lo acabas de decir de una manera hermosa, todo es válido y, y, y maravilloso. Pero sigue con tu conferencia y síguenos contando, por favor. Pues sí, Medusin. Y así como tú mismo decías, existe una gran diversidad, pero a veces hay peces que no podemos ver muy fácilmente. Porque no son así grandotos, grandotes, perdón, como las ballenas. Y entonces es ahí donde vamos a hablar de los chupapiedras, de estos pececitos que no son tan famosos como los que vimos de las películas o no son tan temibles como los tiburones o tan grandes. Sino hay unos peces súper pequeñitos, así, están como de 5 centímetros, como los que podemos ver en su pantalla. Y estos peces se llaman, eh, bueno, pertenecen a la familia Gobiasósidae y en inglés se conocen como clean fish, pero en español los podemos eh, conocer como, como chupapiedras o, como a mí me gusta más decirles, cucharitas. Entonces, estos pececitos son muy pequeñitos, parecen unos renacuajitos. Y bueno, yo les digo cu cucharitas y estos peces viven en el mar también. No son tan famosos porque como son muy pequeños es muy difícil de verlos. Entonces eh, podemos ver en esta imagen justamente pues la diversidad que hay. Y como pueden ver ahorita en esta imagen yo eh, tengo, un, eh, tengo una cucharita ahí agarrándola que es enorme. Esta es una especie eh, de las más grandes que existen, de cucharitas. Y bueno, estos peces los podemos encontrar en agua dulce, en los ríos principalmente, y son las especies que tienen un mayor tamaño, porque necesitan estar un poco más grandes, pues para poder moverse en la corriente de los ríos. Y en esa fotografía, pues yo tengo un pez que, eh, pues... Eh, lo tomamos de una colección científica para poderlo estudiar. Yo trabajo con estos peces y pues me interesa saber algunos aspectos de su vida. Y como pueden ver, pues está casi del tamaño de mi mano, un poquito más grande. Ah, está impresionante el tamaño. Pero, bueno, también existen peces, cucharitas, que viven en el mar, que son los siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, Aquí podemos ver imágenes de cuando yo hago mi trabajo, cuando voy a buscar a estos a estas cucharitas, las voy a buscar en el mar, en las orillas, en zonas donde cuando ustedes van caminando en la playa, muchas veces se encuentran con rocas al lado del mar o con algunas pozas, lo que le llamamos pozas de marea. Cuando la marea baja, cuando las olas se retiran, se quedan charquitos entre las rocas y ahí es donde viven estas cucharitas marinas y como pueden ver en la imagen eh, este es mi equipo de trabajo y bueno yo yo cuando voy a colectar cuando voy a buscar estos peces para poderlos conocer para poderlos fotografiar y para poderlos investigar eh, estos peces eh, a veces también necesitamos bucear yo eh, buceo con mi equipo de trabajo porque a veces sí están un poquito más profundo metidos en el mar. Entonces, pues necesitamos encontrarlos. Y como ustedes pueden ver, bueno, ahorita vamos a ver unas fotografías. Son muy pequeños. Necesitamos, eh, estas son algunas fotografías de, de estos chupapiedras. Y como pueden ver, ahí hay una foto donde estamos ahí entre las rocas, ahí al lado del mar buscándolos. Eh, es difícil a veces encontrarlos porque están muy pequeños y tienen una capacidad súper interesante, que es justamente lo que Meducín nos comentaba al inicio. Estos peces tienen la capacidad de pegarse, chupar las piedras, por eso se llaman chupapiedras. Pero ¿cómo le hacen? Y esto es algo súper padre. Como decía Meducín, eh, bueno, no es que lo chupen con su boca. Eh, estos peces tienen una modificación, tienen una estructura especial en su panza, en su abdomen, que es justamente la que está señalándose ahí en la fotografía con una flechita, que se llama disco suctor. Este disco suctor tiene unas bolitas muy chiquitas que en la fotografía de abajo, donde está el pez de, está de panza el pez. Está iluminado, lo, lo, le pusimos un colorante especial azul para poderle ver estas bolitas chiquitas. Ustedes pueden ver que tiene unas bolitas y estas bolitas lo que hacen es que hace eh, que se peguen a las rocas. Es como una ventosa. Wow. Ustedes han visto en su casa que a veces su mamá o su papá pegan cosas en las paredes, con, como con un chupón, ahí como en la imagen. Hagan de cuenta que la pancita de estos peces, pues, es lo mismo que hace ese chupón. Y esta pancita hace que se peguen a las rocas y, pues, que sea súper difícil que pues los, los peces se muevan o se caigan. Y, y esto es una, esto es una adaptación y una característica sorprendente en estos peces. Oye. Para, para para que el conocimiento en las infancias se quede así como succionado en su cabeza, déjame hacerles esta pequeña canción. Disco, 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 suctor, 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 disco, 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 suctor, disco, suctor. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, así se llama lo que tienen en la panza, estas cucharitas, porque soy una taza. Una tetera, una cuchara y una cucharita. ¡Ja, <laughs> ja! de eso estamos hablando. Oye, pues fantástico. Me encanta todo lo que estamos aprendiendo. Y quiero aprovechar para mandar unos saluditos. Elo, fíjate que ya nos están mirando muchas niñas y muchos niños que desde ya son grandes científicos y e investigadores biólogos, perdón, biólogos. Ay, se me se me lengua la traba, aunque no tengo lengua, pero se me traba. Dice Esperanza Pliego, hola Meducín, y yo digo hola Esperanza Pliego. Y estamos muy emocionadas de estar aquí de nuevo. Yo también estoy muy emocionada y muy emocionado y muy emocionada porque acuérdense que los Meducines no tenemos Problemas de género ni nada de eso, andamos ahí por el mundo, bueno, más bien por el agua, por los mares flotando, muy tranquilos. Mandamos saludos para Irlanda y para Nashelli, con todo nuestro cariño siempre para ustedes. Maricel Márquez dice: listos, felices de comenzar con sus conferencias. Soy Guillermo, bueno, yo no soy Guillermo, yo soy Meducín. El que escribió es Guillermo. Hola, Guillermo. Storm Gambito, ándale, tiene nombre de dos X-Men. ¿Qué tal? Storm y Gambito es, es X-Men al doble hola soy Carlos Sebastián de la Ciudad de México tengo nueve años y dos nombres de X-Men saludos meducín saludo querido y que, querida Storm que es la tormenta de los X-Men y querido Gambito de los X-Men y también a Carlos Sebastián todo mi cariño Carlos qué bueno que andas por aquí yo te estoy cotorreando Fragoso Irene dice Irene Fragoso yo creo porque Fragoso no es nombre es más como apedillo eh, y dice Hola, saludos desde Querétaro de Naomi, Itzae y Robertito. Hola, Robertito. ¿Cómo estás, chiquitín? Eh? Hey, ¡Qué gusto saludarte! Muy bien, Naomi e Itzae seguramente son tus hermanas y te tienen aquí mirando al medusín. José Gerardo Alejandro Ceballos Corona. Ándale, nombre completo. Dice... Saludos y fuerte abrazo desde Biología Acuática a la increíble Elo. Ándale, tus admiradores y tus fans, Elo. Luego, luego. ¡Me encanta! Julián manda saludos y felicitaciones de año nuevo. Julián, feliz 2023. Y quédense, que recuerden que disco, 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 suctor, 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 disco, 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 disco suctor. ¿Seguimos? ¿Te parece bien, Elo? Claro que sí, un saludo a todos y qué bueno que están aquí aprendiendo con nosotros de, de las cucharitas y su disco suctor. <laughs> y y hágan, imagínense este disco subtor pegado que les ayuda a pegarse en las rocas, pues para qué lo querrán? Porque donde viven estos peces, generalmente llegan las olas así súper fuerte. ustedes les ha tocado que muchas veces cuando van a la playa. Y están en la orilla del mar y llegan las olas, ¿qué pasa? Si te agarran des descuidado, ¿qué pasa? Pues te da un revolcón, ¿no? O sea, te lleva por allá y sales así todo, ya sin traje de baño, ya perdiste los lentes, el sombrero, así todo, ¿no? Entonces, justamente este disco suctor lo que hace es eso: que ellas se puedan pegar a las rocas y las olas no les haga nada. Entonces. Ellas, estos peces, los, chup, los chupapiedras o las cucharitas, pueden vivir en estas zonas perfectamente. Y eso es algo muy parecido a lo que pasa con otros animales. ¿Ustedes conocen los geckos? Los que se tiran wow. así en las. Sí, sí, sí. Ah, pues hagan de cuenta que el disco suctor es muy parecido a los geckos. Los geckos tienen unas, unos pelitos o, bueno, unas unas estructuras en sus deditos que hacen que se peguen en las paredes, pues es muy parecido a lo de las de, los, de las cucharitas. Entonces, este disco suctor pues les ayuda a vivir en zonas pues difíciles. Imagínense nosotros viviendo ahí. No, pues nos revolca todas las olas y vamos a acabar bien raspados y demás. Entonces, pues este disco suctor es súper importante pues para que ellas puedan desarrollarse en estos ambientes. Pero no solamente, no solamente el disco suctor es importante, también tienen otras características, como la que vamos a ver a continuación. Ellas, pues, como ya vimos en las fotografías, en estas fotografías donde estamos ahí colectando, buscando algunas este, chupapiedras, en, en las zonas donde les digo que, que el agua se va por un momento. Estas zonas se llaman zonas intermareales. Estas, estas, estas zonas de que hay un poco de agua, pero de repente se seca y luego sube la marea y otra vez se llenan de agua. Estas zonas intermareales, pues, tienen muchos cambios durante todo el día. A veces hace muchísimo calor y el agua está muy caliente y de repente es, llega el agua otra vez y pues el, la temperatura del agua cambia también pues a veces eh, como está muy seco no hay mucho oxígeno para que los peces puedan respirar entonces todas estas eh, condiciones diferentes en estas zonas donde viven las cucharitas pues hace que ellas se tengan que proteger tienen que hacer, tener características especiales pues para que sobrevivan y una de esas características es que producen un moco. En esta imagen que ustedes pueden ver a la derecha hay una cucharita que ustedes como que se, se puede ver que tiene ahí como blanco. La cucharita es como de color café oscuro, casi negra, y tiene como en, en diferentes partes del cuerpo como zonas blancas. Estas zonas blancas son justamente este moco. Ellas producen un, estos peces producen un moco que, que secretan a través de su piel, y este moco les ayuda a protegerse, pues, justamente de, de que cuando hace mucho calor, este moco les ayuda a que estén frescos, eh, les ayuda también a, 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 a que justamente cuando llegan las olas y, y los revuelcan, pues ellos no se lastimen. Este moco también les ayuda a resbalarse para que pues las rocas son muy filosas entonces este moco les ayuda a que se resbalan y pues ellos no se lastimen su piel obviamente entonces pues estas características hacen muy especiales a estos peces y es difícil encontrarlos y atraparlos eh, nosotros eh, hacemos una in hacemos investigación pues para conocer sobre ellos y de hecho eh, existen ya algunas investigaciones donde el disco suctor lo utilizan para poder generar eh, algunos materiales que tengan este mismo, eh, pues esta misma función de pegarse. Entonces, como podemos ver, aunque son unos peces muy pequeñitos, están como de este tamaño, chiquitos, 5 centímetros, pues son bien interesantes porque ellos resisten. Eh, condiciones muy cambiantes, condiciones ambientales pues de mucho calor, que haga mucho, eh, que no haya mucha humedad, eh. imagínense también los animales que llegan ahí a querérselos comer, pues también es un peligro. Entonces todas estas adaptaciones y características los hace pues muy exitosos para estas zonas difíciles donde ellos viven. Hello. y bueno como decías hace un ratito eh, estos pobres muchachos los, los las cucharitas pues no tienen mucha fama verdad nadie los pela como que hacemos como que no existen ayer en el charquito quién sabe qué habrá no importa no ahí, pero qué te parece si 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 le hacemos una canción por ejemplo una canción como esta que está muy de moda de la Shakira con el Piqué para que todo el mundo los vea no Así, sí, sí, sí. hablamos, por ejemplo, cosas muy buenas de ellos y muy malas de sus predadores y de esa manera, ¡híjole! Además, en una de esas hasta hacemos más, más, más millonaria Shakira. Ah, no, no, perdón, nos hacemos millonarios. No, nosotros no, ¿verdad? Pero, pero es que sí, verdad. Que ya es millonario pues es así. Oye, pues qué interesante conocer acerca de estos pececitos chiquititos y tan cotorros. Y seguro que nos tienes más chismecito, ¿verdad? Más cosas que contarnos sobre ellos, ¿verdad? Claro que sí, porque seguramente muchos cuando vamos al mar ni siquiera nos los hemos visto, ¿no? O sea, uno va al mar y espera ver peces así gigantes o en la playa, claro. cuando vas y busca buscar conchitas al lado del mar, o en la arena, pues ni los ves. Y es que estos peces se esconden muy bien, para justamente pues sí. que nadie los encuentre. Mira, Son cuando tímidos. la gente va al mar, lo primero que, mm. en vez de buscar peces, está buscando ahí que si, que si la bebida, este la bebida está, esta bebida como amarguita y, y, y que si la, que si la maca y eso, pero no, no, no más es eso. Hay un montón de vida escondida y que además genera procesos que seguro que nos vas a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Como que ya te vi las intenciones, Elo. Sí, pues sí, Peducín, eh, muchas veces nosotros no nos fijamos en lo que existe, en lo que hay, pero justamente en México. Tenemos una gran diversidad de especies de peces marinos, también de agua dulce, pero específicamente marinos. ¿Por qué? Porque en México, de los dos lados, tenemos mar, tanto el, mar, el Océano Pacífico como el Océano Atlántico o el Caribe. Eh, todo el uh -huh. mundo sabe de Cancún, ha ido a Cancún, a Acapulco, a Los Cabos, todas esas zonas, pues. Tienen mucho potencial, pues, para que vivan un montonal de peces, ¿no? No solo grandes, también estas pequeñas especies tienen mucha diversidad México. En México, eh, pues, podemos encontrar del lado del Pacífico, donde está eh, Cancún, perdón, Acapulco, Los Cabos, 31 especies de chupapiedras. Y del lado del oh. Caribe podemos encontrar 22 especies. Mm. Ándale, cuántas, vale. ¿eh? Y tú has estado en contacto con ellas. Cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, fíjate que yo trabajo más en el Pacífico eh, y justamente como ustedes pueden ver en la pantalla, pues estas son algunas fotografías de algunos chupapiedras que hemos, eh, pues, eh, tenido la oportunidad de, de, de capturar o de, bueno, para analizar que, que cómo viven, fotografiarlas, porque no había registros en México eh, muy puntuales de dónde estaban, porque sabían, se sabía que probablemente vivían aquí, pero no estaban seguros. Entonces, en el mapita que les pongo ahí abajo de la bandera de México, ahí están algunos de los, estas bolitas de colores, son los sitios, algunos de los sitios donde yo he encontrado, pues, cucharitas, que son las fotografías de abajo. Y eh, bueno, no solo en México, en algunos otros países los hemos ido a buscar para poderlos estudiar, porque realmente, pues justamente como son súper tímidos, están escondidos, mucha gente no sabe que existen, pero pues son muy importantes en el ecosistema. Entonces, eh, pues todas las especies... Como ustedes saben y como seguramente nuestra tripulación sabe, todos nuestros amigos que nos están viendo, todas las especies tienen un papel importante en el mundo, en el ecosistema. Eh, todos tienen algún eh, alguna función que si pues ya no están se ve afectado. Entonces uno de mis pues de los trabajos que yo hago es justamente pues buscar a los chupapiedras para poderlos fotografiar, para poderlos conocer, para poder saber dónde están distribuidos, hacia dónde se mueven. Y eso es un poquito de lo que yo hago en el laboratorio. Una vez que ya los fui al campo, fui a buscarlos y los encontré, pues eh, necesitamos eh, algunas de estos, estos pececitos, necesitamos atraparlos. ¿Por qué? Porque pues necesitamos saber, por ejemplo, que comen, eh, necesitamos medirlos, pesarlos, sacar algunas muestras de su aleta para poder hacer estudios eh, genéticos, donde vemos el ADN y algunos de ellos, eh, pues los transparentamos. Hay una técnica que es transparentar y teñir para poder estudiar sus huesos también. Como ustedes pueden ver en la fotografía, existen eh, pues chupapiedras, ese que tengo en mi mano, algunos están grandes, pero otros están muy chiquititos como se ven en la imagen. Entonces, pues eso lo hacemos en el laboratorio y eh, pues necesitamos, cuando nosotros lo sacamos, pues utilizamos técnicas pues para eh, tratar de, de hacerlo de la forma correcta. Eh, cuando vamos al campo, pues eh, hacemos eh, actividades o la forma en que nosotros lo colectamos, tratamos de, bueno, se hace el menor daño posible a todos los demás eh, individuos que están ahí, pero pues lo importante es que eh, algunas de estas muestras, pues sí, sí las procesamos y, y yo trabajo en el laboratorio donde hacemos varias de estas actividades y al final de cuentas todo lo que nosotros obtenemos cuando vamos ahí al campo pues tiene un fin un fin muy importante para la ciencia para el conocimiento y pues para entender pues cómo pues cómo viven estos peces como lo que tenemos en nuestro país primeramente y de ahí pues en todo el mundo perdón capitana Elo <laughs> Una super pregunta. Entonces, esta diversidad de formas y tamaños que vemos también tiene que ver con la diversidad de funciones que ellos cumplen en el ambiente. Claro, claro, eso es súper importante. Esta diversidad de formas, pues, también tiene que ver justamente, eh, pues, la función, porque todo, todo va ligado a, por ejemplo, qué comen o qué procesos o quién se come a quién. Este, entonces, pues claro, estas formas van a responder también a las funciones de, que tienen los peces en, en el ecosistema. Y por eso tenemos una gran diversidad de, de formas y de colores. Y entonces, por eso diversidad. los humanos deberían uh -huh. estudiar más el medio ambiente uh -huh. marino, para entender que todo tiene una función y no se anden peleando. Sí, además de ser diversos son bonitos. Sin duda sí, no Digo, tenemos de muchos, de muchos colores, eh, también es, es, obviamente, es cuando tú vas y los ves en, en su ambiente natural, pues ellos muchas veces se, se camuflajean, ¿no? O sea, vean este, esta gran diversidad. Entonces, pues claro que todo tiene una función, y como dice Medusin y Mianca, o sea, es, es importantísimo que nosotros conozcamos y estudiemos eh, a los peces y a muchísimas más especies, este, pues otros animales, ¿no? No solo peces. Y justamente el hecho de que no sean tan famosos, este como los tiburones o las ballenas, no significa que, que, no, que, pues que no sirvan o que, claro. o que no, este, pues que no sean importantes. Todo tiene un papel y eso es lo que yo estoy estudiando y bueno, trabajando para pues conocer más de estos chupapiedras. Uh -huh. y bueno y, y otra cosa súper importante que les quiero platicar es justamente al final de cuentas pues dónde están todos estos peces ¿no? y, y, y dónde los podemos encontrar bueno eh, yo trabajo en una colección ictiológica no sé si, si nuestros tripulantes o Medellín sabe que es una colección ictiológica por supuesto, es como un museo de peces. Sí, es una colección de uh, eso que dijo Ivanka. Eh, eh, yo le suplé. Yo lo dije primero y ella me copió, maestra. Sí, exactamente. Una colección es como un museo, es como un museo donde eh, ictiológica significa peces. Entonces, es un museo donde albergamos los peces. Todos los peces que vamos a estudiar, pues ahí los, los depositamos, ahí los guardamos, los cuidamos, y esto nos ayuda para eh, pues poder tener un registro. Es como cuando ustedes van a los museos, ustedes pueden ver cosas que vivieron hace mucho tiempo o que ya no, ex bueno, en algunos casos ya no existen, ya se extinguieron. Pero bueno, sin estos museos no podríamos conocer mucha información de ellos no tendríamos registro de estos de pues de los animales o las plantas entonces la colección donde yo trabajo bueno donde este, están muchos de estos peces es en la en una universidad en la universidad michoacana en el estado de michoacán en Morelia tenemos esta colección que alberga muchísimos eh, pues pro, muchísimos peces producto de nuestras investigaciones todo lo que investigamos pues se queda guardado en esta, en esta colección que es muy grande y en esta colección tenemos ordenados todos los peces y todos tienen etiquetas con toda la información de dónde fueron colectados, quién los, colect quién los atrapó, eh, en qué lugar, las coordenadas. Y pues muchos otros datos que se necesitan para poder hacer investigación y, pues, para poder conocer, eh, pues, estos peces, estos, las, las cucharitas y otros más, ¿no? Y so, es súper importante las colecciones. Existen colecciones de muchos tipos: tanto de peces, eh, de estrellas de mar, eh, de plantas de muchas cosas y estas colecciones son muy importantes para los científicos y no solo para nosotros que nos ayudan a estudiar y a conocer esta diversidad en México, también es muy importante para todo, todo, toda la gente y todos los que nos ven. Así es, porque generar conocimiento es para toda la humanidad, sin duda alguna, y también para beneficiar a las otras especies, si bien... Los humanos son los que tienen la información y la andan socializando, como dicen por ahí. También nos beneficiamos las otras especies, porque gracias a que los humanos conocen, saben, pueden valorar, cuidar y hacerse cargo de no estar fastidiando tanto el medio ambiente como lo han hecho hasta ahora. Oye, Elo, ¿qué te parece si comenzamos a cerrar esta parte para ir a la sección más preguntona? a la sección del espíritu científico. ¿Cómo ves? Claro que sí. Claro, Medusín. Me parece muy bien. Y bueno, justamente ya para cerrar esta parte y empezar a, a la sección más interesante y preguntona, pues bueno, les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron involucradas y pues a ustedes dos que están aquí conmigo compartiendo esta información. Gracias a ti, Elo, querida, la verdad es que estos charalitos que tú les llamas cucharitas, me recordaron de pronto ahí a un montón de, de bichines que andan por ahí, me cayeron también, que ahora que regrese a las costas de Mazunte, que ya muy pronto quiero ir a echarme unos chapuzones por allá, es que allá tengo unos primos, entonces, pues voy a ir a buscar a estos muchachos y ahí te los saludo. En lo que yo estoy saludando, pues ojalá que ya vengan las preguntas para que todos, todos, todos los niños y las niñas que nos están mirando comiencen, porque seguro que tienen un montón. Ivanka no se quedó con las ganas y preguntó luego, luego, ¿verdad, Ivanka? Claro que sí, porque la verdad es que cuando tenemos aquí a nuestras capitanas hay que aprovechar la oportunidad, porque si no luego ya nos quedamos con la duda y no podemos dormir y nos quedamos pensando, es que yo quería saber esto de las cucharitas y ya no pregunté. Entonces, no, o como yo lo sí quiero dormir, pregunto. Pues sí. sí, y luego uno dice, ay, pues luego lo busco en el en el wiki pero no, ahí no está, es cosa que se está investigando no, no, apenas, no. es muy nuevo. Así que aprobé, ahora sí que como si fuera oferta. Aprovechale que esté con nosotros para hablarnos de estos peces maravillosos que tienen un disco, disco, disco. Ya no me acuerdo, acuerdo, acuerdo disco que era Disco Suctor. Ah, disco Suctor, eso, eso. Muy bien, por aquí venimos ya con los saludos finales. Cristi Torres, saludos de, Morel, de Morelia. Aisa y Toñito. Ángel Giovanni, manda saludos. Graciela Rosales Morales. Natalia y Santiago, desde Nuevo León presentes saludos a monterrey y la primera pregunta de julián dice los chupapiedras comen bacterias y la segunda que también es de julián dice cómo es la técnica de transparentar ok no bueno los chupapiedras no com comen pequeños in insectos pequeños crustáceos algunas algas la verdad es que eso es algo que estamos investigando porque realmente no se sabe mucha información. Entonces, principalmente come camaroncitos muy pequeños, pero claro, o sea, las bacterias van dentro de los camaroncitos. Entonces se podría decir que sí, pero no directamente. Y bueno, la otra pregunta es: la técnica de transparentación es que en base a unas sustancias, lo que hacemos es que los músculos de los peces se hacen transparentes. Y los huesos se tiñen, se tiñen de color azul o rojo, dependiendo de los colorantes que usamos, y así podemos ver a través del pez. Eso es súper interesante, que quizás en otra, en otra plática después podemos platicar, pero es muy padre ser, esa técnica, y es justamente para ver adentro y estudiar adentro de los peces. Ándale, está buenísima. Ya lo saben, chicos, hay técnicas interesantísimas como transparentar. Maricel Márquez pregunta. ¿No se altera el ecosistema al sacarlos de su hábitat? Ah, esa es una muy buena pregunta. Pues mira, lo que hacemos es, lo hacemos con mucho cuidado, obviamente cuando vamos nosotros a buscarlos, eh, utilizamos un, eh, pues unas pequeñas redes o utilizamos unos eh, anestésicos naturales. Eh, que no dañan al, al, al demás ecosistema. Esto obviamente también lo hacemos en base a ciertos estudios y lo que tratamos de todo es justo eso, dejar como encontramos los sitios. Entonces tratamos de, pues sí, de no dañar lo que más se pueda, de hacerlo con cuidado y pues solamente atrapar lo que necesitamos estrictamente. Justo así. Estimada Elo, es bien importante eh, porque estudiar algo es también aprender a respetarlo y tomar solo aquello que vamos a utilizar con mucho cuidado y valorarlo y utilizarlo de verdad. Así que no te preocupes, Maricel. La verdad es que la ciencia actualmente está bien comprometida con cuidar el medio ambiente y conservar ese equilibrio ambiental tan necesario. Por aquí dice Zule: Hola Zule, ¿cómo estás? Nos vemos en la siguiente. Dice que le gustó su fondo. Ah, ¿qué tal, eh? ¿A poco no está bien chulo? <laughs> Alejandriux pregunta: ¿Cómo fue que llegaste a estudiar a estos organismos marinos? Sí, cierto, ¿quién te los presentó? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. <laughs> Fíjate que pues estuvo muy interesante porque yo tam, siempre había soñado con trabajar con peces, como les, como les comentábamos al inicio, y cuando yo iba al mar se me hacía bien interesante ver todo lo que había entre las rocas. Entonces, eh, justamente cuando yo estaba estudiando eh, mi carrera de bióloga, pues una vez que fui al mar y vimos estos pececitos ahí pegados en las rocas y que no se movían pues yo dije, hmm, ¿qué es esto? Y realmente nadie los conocía. Entonces me puse a investigar y dije, wow, o sea, en realidad en México casi nadie los conoce. Entonces dije, pues, a ver cosas muy interesantes. Y más esta, este disco suctor que hace que se peguen, o sea, ¿cómo es que ellos pueden vivir ahí si llegan las olas así súper fuerte? Entonces ahí empecé a... Eh, pues a, 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 a interesarme por estos peces y al final pues, pues llegamos, el hecho de que no se conozca casi nada de ellos, eso es lo que nos impulsó a, a estudiarlos y a conocer más. Entonces, ¿fue amor a primera vista o fue amor a primer suctor ¿Cómo fue? Cuéntanos. <laughs> Algo así. <laughs> sí, lo segundo. Me, me, dicen, me dicen el meducín chapoy a veces. <laughs> Oye, pues me encanta que, que te dediques a, a darnos a conocer a todas y a todos estos bichos maravillosos que son realmente fantásticos y que además seguramente con tus investigaciones y la de todo el equipo nos van a echar un montón de luz, así como yo me echo luz, mira, así me echo luz, me echo luz hasta que me quemo, me echo luz y luego vamos a echar luz acerca de esos bichines que además de visibilizarlos seguro tienen grandes sorpresas y grandes aprendizajes para entender mejor el mar. Y todo lo que hay alrededor. Pues, querida Ivanka, me parece que creo que ya no hay más más preguntas por ahora y el tiempo se nos está agotando, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, seguramente todos tenemos muchas más preguntas, pero recuerden que siempre pueden mandarnos las preguntas y nosotros se las hacemos llegar a nuestras capitanas, así que no sé Tenemos la última, tenemos la última, tenemos la, ¡Eh! ¡La última, última. La última. última, la última. No nos vamos y la de la, la pregunta de Carlos Sebastián. Pregunta, ¿cómo son capaces de vivir en ambientes tan cambiantes? y desafiantes. Oh, muy interesante. Oh sí, eh, eh, justamente esa es, la, esa es una de las preguntas que queremos responder y que nos ha, in, pues a mí me ha impulsado a estudiarlos. ¿Cómo es que tienen esa capacidad de, de vivir ahí con todos estos cambios? Y es por eso, porque tienen diferentes adaptaciones, como el disco suctor, como eso, ese moco que secretan que los protege y como otras características este cuando a veces no hay mucho oxígeno ellos eh, pueden boquear y tomar el oxígeno del aire y varias otras eh, pues justamente características que es las que estamos investigando porque no se sabe muchísimo uh -huh. así es pues que los invitamos a más, pues a estudiarlos oye pues yo creo que aquí Carlos Alberto y algunos otros chicos ya están pensando seriamente en hacer contigo la tesis en una de esas hasta la de doctorado de aquí a unos 10 años que lleguen a esos a esos lugares. Muy bien. Los vas a estar esperando seguramente. Claro. Ay, bueno, me dicen, como tú dices, ya se nos está acabando el tiempo con nuestra capitana y nos dio muchísimo gusto tenerte aquí, capitana, Ero, nos enseñaste muchísimo sobre estos peces que aunque son un poco timidones y no muy conocidos, realmente son muy, muy importantes. No sé si, ah, bueno, antes de seguir, recordarles rápidamente, recuerden llenar el formulario que está en el chat de... Facebook y también de YouTube. Acuérdense que es súper importante para que puedan tener sus constancias. Y también, pues, pedirle a nuestra capitana si tiene algunas palabras, algo que quiera comentarle o compartirle a nuestra tripulación de hoy. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí y los invito a que sigan curioseando en el mar, que sigan viendo, observando, haciendo preguntas, cómo funciona, cómo vive qué es lo que tenemos en el mar, porque pues así es como lo vamos a conocer y también de cómo lo vamos a conservar. Hay que cuidar el mar, no hay que tirar basura, hay que ser responsables cuando vamos de vacaciones y pues nada, porque es lo que tenemos y hay que disfrutarlo también. Así es, muchas gracias por ese mensaje maravilloso y necesario, porque no sabes la cantidad de cochinadas que he visto en mi hábitat natural, y también eso es parte del por qué ando aquí de chismosote para ser conscientes a las niñas y a los niños de que ya le han hecho a sus papás y sus abuelos mucho daño al ambiente marino. Helo, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Saludos. Hasta pronto. Y bueno, esperen, esperen, esperen. Antes de que me despida, quiero invitarlos a nuestra siguiente conferencia que se llama Flanes Marinos. Llévelo, ah, no, perdón, perdón. Gelatinas de mar. ¿Cómo flanes? No, ay, perdón, es que se me antojó uno. Gelatinas de mar con la capitana María del Carmen Franco Gordo. Sí, sí, esto va a ser el próximo viernes 27 de enero. ¿Qué tal, eh? Los esperamos para conocer los planes marinos. No, 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 las gelatinas de mar, no los planes marinos. Ahí ando muy confundido últimamente, Ivanka. Está, no, pues es, 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 simi, es similar la textura, así que es muy comprensible, pero seguramente esa conferencia y nuestra capitana nos lo van a dejar súper claro. Así que tú no te preocupes, y nada más no se te olvide conectarte para la siguiente conferencia y que no te la pierdas. ¡Claro que no! Y también les quiero decir muy rápido que pueden buscar más contenido de Juglaria Producciones en el arroba cuentos y en el hashtag andar de juglar. ¡Muchas gracias, Ivanka! ¡Muchas gracias al equipo maravilloso de Laboratorio Marino Virtual! Y ahora sí, si no hay más que decir, nos despedimos por esta conferencia diciendo... ¡Hasta... la... Siguiente. Siguiente. ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Adiós! Hasta pronto, gracias.